El presidente López Obrador habló el día de ayer sobre esta ola de fake news que se han venido, desplegando a través de las redes sociales. Primero quiero arrancar con este video porque el día de ayer, pues bueno, ya no hubo programa, entonces pues no lo pude transmitir. Y lo pongo y lo vuelvo a poner porque yo sé que esto es una dosis doble de agruras para los derechairos, para los fachos. Este arranque y ver al avión de Mexicana que nunca iba a despegar les causa una particular acidez. Vamos a ver el video del despegue del avión de Mexicana de aviación desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mexicana 1788, buenos días. De Torre Lucía, pista 04 central, QNH 30 decimal 29. Ruede vía kilo 2 y mantenga fuera de pista 04 central. Decidido kilo 2 con 3029, mantener fuera de pista 4 central, Mexicana 1788. Mexicana 1788, estaríamos listos. Mexicana 1788, pista 04 central, rueda a posición y mantenga. Para mantener pista 4 central, Mexicana 1788. Mexicana 1788, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le damos la más cordial bienvenida a la aerolínea del Estado mexicano, Mexicana de Aviación. Regresan en un momento clave, ya que CENEAM está realizando la modernización de espacios aéreos más grande que haya tenido el país, lo que resulta en rutas de vuelo más directas, generando ahorro de combustible, restauración del medio ambiente y fortalecimiento de la economía de las aerolíneas en general, con el único objetivo de brindar mejores servicios a los usuarios del transporte aéreo, tanto nacional como internacional. Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea Mexicana de Aviación está a punto de despegar de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados, así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos, son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. CENEAM, seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de diseño de rutas, ingeniería especializada aeronáutica, información, meteorología y control de tránsito aéreo al servicio de la aviación. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, Mexicana 1788. Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma. Autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120 decimal 5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 4 central, autorizados al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120 decimal 5, muy buen día. Bueno, pues ahí ya emprendiendo el vuelo Mexicana de Aviación y van a decir, bueno, pues ya quedó, entonces, ¿a qué más vamos? Bueno, resulta que se dedicaron a crear una ola de fake news impresionantes. Primero salía Ferriz a decir que éramos una bola de matraqueros, todos los que celebrábamos el regreso de Mexicana de Aviación, que esta era una obra que no servía para nada. Y empiezan a circular decenas y decenas de fake news. Primero porque hubo una complicación a la hora del aterrizaje y no aterrizó donde se tenía planeado y tuvo que aterrizar en un aeropuerto cercano a ello. ¿Por qué? Por cuestiones del clima. No es como que el avión no servía. Ya de ahí, chéquense esta nota del Universal de hoy. La vocera de Mexicana, Amanda Escamilla,
comentó que en el primer vuelo se registró un derrame de combustible a su llegada a la IFA, es decir, ya en el regreso del vuelo de Mexicana para acá, una ola de mentiras. Que le habían quedado mal a la gente con los boletos, que no le habían pagado, recordemos que se retrasó esto por cuestiones sobre todo de tema de la renta de las aeronaves, las cuales se estaban complicando. ¿Por qué? Pues claro, porque Aeroméxico presiona a los que rentan los aviones para que no le rentaran a Mexicana. Esto así es, la grilla es en todos los ámbitos. Y bueno, vamos a ver un videito de una mexicana contenta que, bueno, le tocó abordar este vuelo, uno de estos vuelos inaugurales. Y, bueno, confirma que le costó en total, ojo aquí con el dato, 385 pesos su vuelo. Vamos a verlo. Te van a mandar un correo. No, ya compra tu vuelo en 500, en 5,000 porque te vas a quedar. No, no, yo me voy a esperar hasta el domingo. Ya si el domingo no me lo mandan, pues ya ni modo, le digo, voy a pagar en los 5,000 y tantos. Que le va llegando el correo el domingo en la noche, así de esta hoja de reservación. Y no manches, ya viste, incrédula, ya viste. No, hasta que no te ven Tulum voy a creerlo. A lo mejor llegas allá y te dicen que no, que era una broma o que te jodieron tu dinero. Y mira, aquí estoy, no me jodieron mi dinero y me salió el trayecto. ¿Cuál es su nombre? Celia Espinosa Cedillo. Yo vivo en Cancún y te digo que me urgía al regresar y para pasar el año nuevo allá con mis hijos. Pero no, agradezco mucho de veras a esta aerolínea, a mi pejecito que la recuperó y que por él estamos viajando por primera vez a Tulum. Y ojalá y siga así. Dos aeropuertos creados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una aerolínea recuperada por el presidente. Sí, ¿qué siente usted? Estoy muy emocionada. Mira, a mí me dicen que por qué amo a mi presidente. No me ha dado mucho a mí, pero le ha quitado tanta corrupción y eso, aunque mucha gente no lo crea, pero a mí con haberle quitado la pensión a los mendigos expresidentes, con eso me siento satisfecha, de verdad. Todavía no me toca mis 65, porque tengo... Bueno, pues así los que pudieron formar parte de este vuelo. El presidente López Obrador habló también sobre pues estas mentiras que se han venido virtiendo sobre el tema de Mexicana. Vamos a escuchar el día de hoy lo que dijo el presidente. Y lo otro, pues, tiene que ver también con el estar pensando solo en el dinero, en los billullos, porque eso es lo que los atolondra. Ahí veo, ¿no? En las mentiras de la semana, ¿no? López Dóriga a Susana, a Azucena, pero vi otro, el financiero. Pues López Dóriga, pues, con razón, ahí está, ¿no? Todo se demora, dice. Sí, 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 sí. Es como la justicia, que tarda pero llega. Ya está pendiente, todo se demora, pero llega. Antes no se demoraba nada porque no se hacía nada. Y todo era quemar incienso, aplaudir y callar como vasallos. Y recibir mucha publicidad, mucho dinero por publicidad. Y en el caso del financiero, pues lo mismo. Era
el Estrella, Manuel Arroyo, el dueño del Financiero, el consentido de Chong. Una vez cuando estaban definiéndose las candidaturas, sacaba encuestas y Chong estaba hasta las nubes, como lo hacía Ciro cuando sacaba las encuestas a favor de Peña Nieto. Y claro, pues, de repente, el Financiero, una gran empresa, con créditos de Nacional Financiera, se convierte en constructor de un gran reclusorio en Papantla, con terrenos entregados en ese entonces por el que está detenido en Nueva York, García Luna. Bueno, pues ahí parte la respuesta del presidente del tema de Mexicana de Aviación. Estaba revisando un poquito y me encontré una nota vieja y resulta que en todo este fracaso, este primer fracaso de Mexicana de Aviación, el que lo terminó llevando a la quiebra, ¿saben quién estuvo embarrado también? Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver la nota que en su momento publicaba Proceso. Pleito oculto SAT Salinas Pliego por trampas con las acciones de Mexicana de Aviación. Grupo Electra jugó un papel clave en el desmantelamiento de Mexicana mediante sociedades de papel escondidas de las aerolíneas y de complejas operaciones incontables. El consorcio descontó miles de millones de pesos de impuestos del 2009 al 2013, pero lo hizo de manera ilegal, afirma el SAT. Con lo cual, así, por eso están tan rabiosos, porque a final de cuentas, pues estos negocios los terminaron quebrando ellos, los machuchones, los empresarios. ¿Por qué? Porque es muy claro ver de dónde venían estos golpes. A final de cuentas, todo esto salió, ¿cómo se llama? A través de TV Azteca, de Latinus, de Televisa. Son ellos mismos los que una y otra vez pues se viven quejando de estas acciones del presidente.